ganas de compartir Andalucía. Un destino turístico seguro, de calidad y sostenible. Y el estado de la Catedral de Málaga continúa agravándose y el edificio ha entrado ya a formar parte de la lista de los más de 1.000 inmuebles de la capital declarados oficialmente en mal estado y que necesitan de reparaciones para recuperar una correcta conservación. Según publica Diario Sur, la Catedral superó con el resultado positivo de las primeras inspecciones técnicas obligatorias demandada por el Ayuntamiento en 2008. En aquel momento se estaba ultimando la ejecución de la segunda piel de ladrillos y láminas de plomo para el exterior de la bóvedas, ideada por el arquitecto gaditano Juan José Jiménez y aprobado por los técnicos de la Consejería de Cultura como la solución definitiva para acabar con las goteras. Una década después, el problema de las filtraciones permanece y la última inspección efectuada el pasado año ha arrojado un resultado desfavorable.